En la tarde con Bastida. Caminé ese camino, me encontré con su... Hasta las 5 de la tarde por LU6, Radio Atlántica. Espacio Publicitario. Préstamos muy para comprar. Préstamos muy para viajar. Muy, 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 muy. Y disfrutar. Préstamos. Préstamos personales. Muy, muy, muy. Préstamos muy, en efectivo. Préstamos muy. Préstamos muy. Solicitaros en Favacard. En Mendoza, Hotel Finca Hermitage. Un despertar a tus sentidos. Vita a la cordillera y vides. Moderno diseño, piscina, jacuzzi, gimnasio, restaurante internacional y platos regionales. Habitaciones con todos los servicios. Hotel Finca Hermitage, Carril Urquiza 2137, Guaymallén, Mendoza. Reservas al 0261-426-8467 o vía mail reservas@hfincahermitage.com.ar. www.fincahermitage.net. Y pensabas que nunca más los ibas a volver a ver. Hasta ahora. ¡Nena! ¡Nena! ¡Vení! ¡Maestro! ¡Maestro! Mar del Plata es más Mar del Plata si ellos están. Martín Bossi presenta Big Bang Show en el Radio City. Desde el 17 de diciembre, entradas en el teatro o por PlateaNet. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas, 3 cuotas sin interés. Big Bang Show. Préstame un rato tu corazón. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te proponemos disfrutar juntos lo mejor de las fiestas, con la mejor atención y todas las ofertas. Como por ejemplo un horno Masanafe Whirlpool en 12 cuotas sin interés, de 1.249 pesos con 91. Garbarino, pensamos en vos. Encontrate con toda la magia de la Navidad y con Papá Noel en los Gallegos Shopping. Aprovecha y llévate los mejores regalos para toda la familia con nuestras exclusivas promociones y ahorros con las tarjetas de los principales bancos. Esta Navidad está en los Gallegos. Encontrate. ¿Problema con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas, 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Es el diario tradición de la ciudad. La capital. Es orgullo de la prensa nacional. La capital. Informado, ilustrado, redactado, diagramado. Es el diario que creció con la ciudad. Noticias local o nacional. La capital. Sus servicios en lo internacional. La capital. Sus avisos comerciales. Sus secciones especiales y clasificados. Es sensacional. Periodistas, publicistas, redactores, talleristas. Todos, todos trabajan para usted. La capital. La capital. Nuestra promo 5x1 se transformó en 5x otro. Por cada 5 cajas de Toro Tetra te llevas otro toro de regalo. 5x otro de vino Toro. Un vino tan auténtico como vos. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Promoción válida desde el 1 de octubre de 2015 al 31 de diciembre de 2015 inclusive. O hasta votar stock. Promoción sin obligación de compra. Bases y condiciones en www.promosvinotoro.com. Fin de espacio publicitario. A recordar a Gregorio Barrios más tarde, ¿eh? Ese cantante romántico que falleció un día como el de hoy, de 1978, ¿eh? Gregorio Barrios, de quien mi amigo Paulito Tórtola me acercó material radial cuando Gregorio Barrios hizo radio en la Argentina. Después de averiguar de dónde era Gregorio Barrios, un famoso cantor de bolero de la década del 40,
mi amigo Pablo Tórtola recordó y me acercó un programa de Radio El Mundo del año 47 que se llamaba Hoy Canto Para Ti con Gregorio Barrios. Pero eso va a ser motivo de recordación más tarde. Estamos hasta las 5, así que estamos muy contentos de compartir la tarde con ustedes. Jorgito Bocacci no estuvo con nosotros ayer por su problemita de gota, pero hoy está viajando para la distinción de su hijo, la ceremonia de entrega de diploma al egresar del colegio secundario en Santa Teresita. Así que ya está viajando seguramente, o está por viajar a estas horas para el acto que será a la hora 19 en Santa Teresita. Y mañana, si está bien, ya Jorge va a estar con nosotros un rato a la tarde, como siempre, ¿no? Para hablar de tango, que es su pasión. Y con mi amigo que está acá a mi lado, puedo hablar de tango o de folclore o de poesía o de autores o de mariachis y de la canción mexicana, de todo. Se llama Rubén Alberto Venegas. Querido Rubén, acercaos. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. Es un placer. Bueno, después de un tiempo largo que no venía por acá, y bueno, saludarte. Ayer nos encontramos y bueno. Es verdad. Nos encontramos a la mañana accidentalmente y bueno. Comprometí la presencia. ¿Cómo? Y bueno, no, acá estamos. Ah, ¿sabés quién está escuchando? Te mandan, son directos amigos, sí. Personales también, y también son amigos tuyos, y están escuchando. ¿Cómo no? Bueno. ¿De quién se trata? Uno es el gitano Miguel Ángel Montiel, que está en Buenos Aires, y está de Buenos Aires y Uruguay, así está, en Montevideo y Buenos Aires. Una vez vino por acá, sí. Me regaló un disco, sí. Porque yo tenía el long play, porque él grabó en un long play canciones, sí. Para un sello importante. Uno de los grandes shows que tenemos en el interior del país también. Claro. Y sobre todo en Uruguay. En Uruguay también. Claro, pero yo pensé que se iba a radicar en Mar del Plata. Una vez me dijo. Se iba a radicar, no. Se iba a radicar, no. Pero no. No, no, no. Está viviendo en Buenos Aires. Dale un abrazo grande, Montiel. Montiel, Miguel Ángel Montiel, el gitano. Cantaba esas canciones tan alegres. Sí, todo lo que sea rumba flamenca. Claro, el porompompero. Un internacional. El porompompero. Sí, sí, sí. He trabajado mucho en la casa de Walter Verón. ¿Vos te acordás que lo presentabas ahí? Claro, tenés razón, en la casa de Walter. En la casa de Walter Verón. Walter Omar Verón. El gitano Miguel. El gitano Miguel. Otro. Dale un abrazo grande. ¿Estás en Buenos Aires o en Uruguay? En Buenos Aires, no. Él en Buenos Aires y Montevideo. En Montevideo. Un abrazo para el gitano Miguel. ¿Sabés quién está? También en Buenos Aires. Por ahí viene en el verano, a lo mejor. Sí, ¿no? Seguro que viene. Y seguro que hace una presentación y después se va de vuelta. Sí, 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 sí. ¿Sabés quién está? También le está sintonizando, ¿no? ¿Quién? Daniel San Luis. No me digas. Y te mando un fuerte un gran abrazo, amigo. Daniel San Luis, y bueno. Un gran nativista. Sí. Le hice una canción tan linda que yo cada tanto la pongo. Argentino Luna. Le hizo Fiesta Gaucha, como un homenaje a Daniel San Luis. Claro. Y a Miguel Franco, con el que empezó Daniel también. Sí, sí, en sí, esas sí, lides sí. Folclóricas. Folclórica, claro. ¿Y qué cantor no pasó por el programa? Hasta tuvo el lujo de estar de Diango ahí, hablando y cantando, claro. En el programa de Daniel San Luis. Diango, estamos hablando de Diango, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Pero han sí, pasado sí. Cantores de tango, de folclore. Ahí estuvo mucho Guaraní, Alberto Merlo, Oscar del Cerro, todos han pasado por ahí. Todos yo recuerdo los programas, esos programas que yo veía antes en la tele. No sé si sigue saliendo por Argentinísima. Sí, sigue saliendo el programa, sigue saliendo. Sí, yo a veces no lo tengo en la grilla de Cablevisión, porque está en otra grilla, hay que buscar en HD, no sé cómo sí, es. Sí, 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 sí. Pero yo recuerdo esos programas que vos me decís con la producción de María Marta Difonso, la esposa de Daniel, que también lo ayudó y lo... Bueno, esos programas, vos los ves, están en archivos de YouTube, están, ¿eh? De YouTube está. Y esa canción que le cantaba el Negro Luna, a ver si te acordás. Después seguimos charlando con sí, vos. Sí, cuando yo digo Silvia Chuchumi, está en la sala de redacción. Silvita, buenas tardes para ti. Hola, Ricky, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? Muy bien. Bueno, acá estoy con un amigo, así que en un rato estoy con las noticias con vos, ¿eh? Con mucho gusto, además, escucharlo a Rubén Venegas, ¿eh? ¿Cómo no? Así que vamos a traer milongas, chacarera, de todo tipo de canciones de nuestro folclore. Muy bien, gracias Silvia. Hasta luego. Vamos a ver esa canción del Negro Luna, que se la dedica a Daniel San Luis. Una canción hermosa, que yo cada tanto la pongo porque me encanta. Y hace referencia a Miguelito Franco, ese gran difusor. Los maestros de Daniel eran. Los maestros. Coco Ayala. Pero claro, como el Vasco Jiménez. El Vasco Jiménez. Cuando yo me radico en Mar del Plata en el 83, sí. Me despido de Miguelito Franco, que yo había hecho un ley informativo ahí. Reemplazaba, era suplente, eterno. En Radio Argentina. En Radio Argentina, reemplazaba a Ricardo Basualdo, que leía los informativos, marplatense él.
Y yo le digo un día a Miguel Franco, mire, me voy a Mar del Plata a radicar. No, yo tengo un gran hermano que es el Vasco Jiménez. Me escribió una carta como de puño y letra como recomendación. Qué lindo. Yo igual venía. Me supongo que lo tenés esa cosa, ¿no? Lo guardé. No vayas a perder eso porque no lo conseguís. Más. Son documentos únicos. Único. Yo venía ya con trabajo. Venía de lo nuevo en aquel momento. Pero quería testimoniar a eso y me acerqué al Vasco y le di la carta. Porque fue muy lindo ese encuentro de dos grandes del folclore. ¿Cómo hace falta gente así todavía, que haya en la actualidad gente como de esos quilates? De esos quilates. Ya no queda, ya no queda. Nos queda Perrita Carlino, la querida amiga. Un abrazo y para Cocolanza, y Cocolanza. Y Cocolanza, Necochea. Nada más Necochea. Después Pastor Luna en Maipú y nada más. Y es cierto, y Daniel San Luis. Y Daniel San Luis. A ver lo que le cantaba el Negro Luna, querido Paco, a ver. Aquí estoy, Daniel San Luis, agradeciendo el convite. No preciso que me grite, si me llama soy feliz. Soy gaucho y en mi raíz, soy un hombre agradecido. Usted me llama y no olvido, que para mí es un mandato. Pues con usted tengo un contrato, un poncho pampa tejido. Aquella primera vez que en el ópera cantaba, cayó de suerte la taba, sin derecho ni revés. Le dije adiós, vos sabés que tiemblo yo de antemano, mas un canto soberano de mi garganta salió cuando en mi espalda dejó su lindo poncho paisano. Fiesta gaucha, Daniel, es canto del paisanaje, porque es un criollo paisaje que pinta con su pincel, con aroma de laurel, va dibujando una aurora, y cuando llegue la hora triste de la despedida, que su poncho en mi partida cubra mi vida, canto. Ahí estamos, una improvisación del amigo Argentino Luna. ¿Te tocó trabajar con Argentino Luna, compartir momentos con él? En la Casa del Folclore. Una noche me di el lujo de estar en ese mismo lugar donde están las bibliotecas. Sí. Ese vendría a ser el Bermud de los cantores. Claro, exactamente. Ahí se nos juntamos, nos saludamos, que esto, que el otro. Y esa noche Argentino Luna hacía una presentación muy importante. Y en esa noche estaban el Vasco Jiménez, sí, Alberto Merlo, Argentino Luna, Payeta y Tito Ramos. Mirá vos. Mirá qué personaje, qué hermano. Lindo, estábamos todos. Claro. Estábamos todos. Y vos eras joven. Era muy pibito, claro, muy pibito. Claro. Te imaginas, yo tendría en esa época 16, 17 años. Yo Argentino Luna. Era Argentino Luna, claro, en esa época. Exacto. Ya era, el espaldarazo lo había agarrado él. Claro. Pero con quien más he compartido escenarios, con Alberto Merlo. Con Alberto Merlo. Qué Alberto hombre Merlo. Generoso. Sí, no, no es. Fuera de serie. Fuera exacto, de serie. Un hace poquito, a su esposa también. Hace poquito, viste que desparramaron las cenizas en el museo. Museo José Hernández. Exacto. Y bueno, porque una parte de las cenizas fue a donde la primera vez fue a Colonia Bossi, en San Cristóbal. Ahí donde nació, claro, en Santa Fe, arrojaron las primeras, la primera parte. Sí. La segunda parte era acá en el Museo. Claro, sí, lo sabía, lo cubrió el diario La Capital. Mm. Fue muy, muy emotivo. Y que aprovecho para saludar al esposo también. Sí, Coca, sí. A Coca Fructoso. Coca, sí, Coca. Un abrazo siempre. Grande a Coca. ¿Y cómo canta Coca todavía? Por ahí estaba llamando, por ahí llama a la radio, si lo escucha que está Venegas, capaz que lo llama en un rato. ¿Y cómo canta Coca? Todavía ¿cómo es una mujer grande y cómo canta, por y favor, voy a matizar con, sí. Ya estoy con Silvia, pero voy a matizar con un llamadito, Paco. Y luego vamos a estar también escuchándolo a Rubén Alberto Venegas con el material que él realizó un día como un homenaje también a Perla Carlino, porque vos lo denominaste entre madrina y ahijada. Sí, son grabaciones de Perla Carlino y grabaciones de un servidor. Hermoso, este es un documento hermoso. Sí. Pero a ver qué dice ese oyente, Paco. Buenas tardes, Bastida, felicitaciones por el programa, excelente como siempre. Te habla Blanca Nieve de acá del barrio, Hospital Materno Infantil. Bueno, mira, lo que quiero decir es que este gobierno que entró ahora, tenemos que dejarlo trabajar
y ayudarlo y no criticar porque ha tomado el país todo devastado. Así que bueno, hay que tener paciencia y yo tengo fe que todo va a salir adelante. No tengamos mala onda, ayudémoslo. Gracias por dejarme comunicar. Chao, querido. Lo pase bien y felicidades. Cortó a tiempo, Blancanieves, porque hay 45 segundos. Querido oyente del Hospital Materno del Barrio del Materno Infantil, un abrazo para Blancanieves. Vale su testimonio, valioso, mensaje positivo. Muchas gracias de todo corazón. Voy a hacer un alto ahora sí en la charla con Rubén Alberto Venegas. En un ratito hablaremos de todo, del tango que él grabó, del folclore, de los mariachis, esa música mexicana que nos marcó a todos de chico. Sí. Por eso hoy nombré a Gregorio Barrios, que no sé si era mexicano o no, pero ya después voy a averiguar bien. Nos marcó las películas que veíamos de México. De chico yo en blanco y negro miraba en mi casa, mis padres veían las películas de Miguel Aceves Mejía. Cantinflas. De Jorge Negrete, de Mario Moreno Cantinflas. De Pedro Infante. De Pedro Infante, me estás acordando. De nombres históricos. Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, siempre vestido de mariachi. Siempre de a caballo. A caballo. Y de a caballo. ¿Eh? Y le damos la bienvenida. En Vitaminas para el Alma. Ahora ya no tengo tiempo, miremos la hora, Paquito. Me come el león. Digo porque tengo que ir a las noticias puntualmente. Silvia Chumilla es la locutora profesional que nos presenta toda la actualidad. En toda la ciudad y la zona, es tiempo de informarnos. Por LU6 Atlántica, estas son las noticias. El presidente Mauricio Macri llamó hoy por teléfono al Papa Francisco para saludarlo por su cumpleaños número 79, según se informó oficialmente. Jorge Mario Bergoglio, el sumo pontífice, nació el 17 de noviembre de 1936 en Buenos Aires y se encuentra al frente de la Iglesia Católica desde el 13 de marzo de 2013. El primer día sin el cepo cambiario se reflejó en las pizarras de la City porteña, con un dólar que arrancó cerca de 15 pesos y paulatinamente fue bajando hasta ubicarse en torno a los 14 pesos. En un clima distendido y con el movimiento habitual que tienen las entidades financieras en la segunda quincena de diciembre, los bancos trabajan contrarreloj para adecuar las nuevas disposiciones, especialmente en la actualización de sus portales para que los clientes comiencen a operar en el mercado cambiario a través del home banking. Las casas de cambio tuvieron su reverdecer y se percibió en el flujo de clientes que se acercaron para ponerse al tanto de las condiciones para la compra-venta de dólares. No me vendieron, están esperando más precisiones por parte del Banco Central, señaló una señora que necesitaba dólares para viajar al exterior. Las ventas de juguetes nacionales crecieron 9,7% en 2015 respecto del año pasado, totalizando 144 millones de dólares, mientras que en unidades el incremento fue del 17% en relación con el primer semestre del año anterior, según un estudio realizado por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. El 92% de los productos de elaboración nacional están destinados al mercado local, del cual acapara el 50%, y el restante 8% se destina a la exportación, principalmente al Mercosur, por 1.670.757 dólares, lo cual representa una cifra más baja desde el 2006. Las importaciones subieron 5% respecto del año pasado y llegó a los 103 millones de dólares. Y si se toman en cuenta la facturación de los juguetes importados, el sector juguetero llega a los 850 millones de dólares. La industria cuenta con 200 fábricas instaladas, de las cuales el 50% pertenecen a empresas micro, el 32% a pequeñas y el 18% a medianas. A su vez, emplea 5.398 personas de modo directo, más de 200 trabajadores que el año pasado y 11.900 de manera indirecta. Del exterior.
Naciones Unidas alertó hoy sobre la posibilidad de que el conflicto en Burundi se regionalice y de que también pueda degenerar en un genocidio, al tiempo que sugirió la posibilidad de apelar a la Corte Penal Internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró hoy una sesión especial para tratar la crisis en Burundi, país sumido en una espiral de violencia desde que el presidente Pierre Nkurunziza decidió presentarse por tercera vez a las elecciones, algo prohibido en la Constitución. Según los datos recopilados por la ONU, al menos 400 personas fueron asesinadas en Burundi desde el 26 de abril, aunque se estima que la cifra real de fallecidos es mucho mayor. De estas muertes, al menos 68 fueron asesinatos extrajudiciales ocurridos en noviembre. Datos del tiempo en Mar del Plata. La temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 57%, el viento del sudeste a 16 kilómetros, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad 10 kilómetros, la presión 1001.2 medida en hectopascales. Noticias 760. Informó Atlántica. Viaja por el aire, se escucha su sonido, se siente compañía, es radio de su gente. Atlántica. Llega a tu corazón, Atlántica, 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 música, te llena de emoción, Atlántica, 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 en tu corazón se siente Atlántica, con la gente siempre. Cada tarde de primavera florece en el aire, la tarde con Bastida. Ricardo Pérez Bastida y todo un equipo con la actualidad del deporte, el espectáculo. Estamos caminando, Radis, porque hoy las vitaminas tienen que ver con, con un marco musical que le vamos a obsequiar a usted, que es una romántica total. Sabemos que le gusta la música melódica, sí. Además de otros géneros musicales. Y hoy, ¿sabe quién están? ¿Quiénes? A ver, sorpréndame. El mariachi Sentimiento Azteca, que los escuchamos así y le damos la bienvenida en Vitaminas para el Alma.
bravo, sentimiento. Gracias, Jorgito Bocacci, en la presentación, en el programa Vitaminas para el Alma, que conducía Jorge Bocacci con Gladys Bessi, en el Canal 2, en aquel momento de la Capital Cable, nuestro querido Canal 2 de Mar del Plata, en el que trabajamos siempre con Silvia Chubilla en la televisión, canal que está cumpliendo, Paco, sabe que está cumpliendo 21 años, cumplió en mayo. ¿Cómo pasa el 25, tiempo? ¿No es cierto? Sí. Pasa la vida, Silvia, pasa, ¿no? Pasa la vida, menos mal que la hemos vivido. Menos mal que y la estamos viviendo, ¿no? ¿No es cierto? Gracias a Dios. ¿Quién llama? ¡Hola! ¡Hola! Hola, Ricardo, gracias por el saludo. Efectivamente, estoy camino hacia Santa Teresita, que hoy es la graduación, la entrega de diplomas, con excelentes notas que tuvo mi hijo Jorge como bachiller de la Escuela Modelo de Santa Teresita. Te agradezco el saludo, mañana nos veremos si Dios quiere. Un saludo a Paquito San Luis, a Silvia, a todo el equipo, y a Rubén Venegas, que te visita, este gran trovador nuestro. Un abrazo. Gracias, Ricardo, hermano, gracias. Gracias, Jorgito, a vos. Te olvidaste de Yoli Galarza, nuestro productor integral. De Corrientes. ¡Hola! Gracias, bueno, Jorge. Hola. Bueno. Ricardo, buenas tardes. Habla Fabián, el entrerriano. Bueno, un saludo para Rubén. Acá lo estoy escuchando al gaucho, el hombre que siempre está bien vestido cuando agarra su guitarra. Le mando un abrazo a Rubén y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere. Y un abrazo para Ricardo, como siempre. Chao, cumpa. Gracias, querido Fabián de Entre Ríos. ¿Lo conoces, Fabián? Fabián Aguilar. Muy bien, Fabián, conoce a todos. Ha caminado a Mar del Plata, Rubén Alberto Venegas. ¿Quién no lo conoce a él? Él caminó como un trabajador también en las calles de Mar del Plata. ¿En qué lugar no lo conocen a Rubén? Porque, bueno, con su tenacidad hizo prevalecer, por supuesto, trabajando dignamente, la música, el arte, haciendo folclore, también tango, y estando con nosotros acá, y hasta mexicano. Sí. ¿Cómo llegaste a sumarte a los mariachis y armar un grupo que se llama El Atlántico, con tres integrantes, Rubén? Esto fue en el año 2003. El grupo que estábamos escuchando a través de YouTube, ese grupo se llamaba Mariachi Sentimiento Azteca. Ajá. El director era Dante Zapata y sí. Anaí Silva. Sí, sí, sí. Me llamaron para... necesitaban un cantante. Sí, sí, yo sí. Cantaba tangos y folclore en un boliche que puedo decirlo, por no existe más, sí. Genève, Corrientes sí. y San Martín. Iba todas las noches con Julio Gaitán, Cachito Rodríguez y Rubén Olavarría. Yo cantaba tango y folclore ahí. Y un día va Zapata y me dice, necesito un cantante de mariachi. Sí, sí, sí. Pero es un cantante de mariachi, hermano. Hacemos una prueba, vení, probamos. Al mes ya estaba trabajando. Qué bueno. Y a los 15 días me voy a Santiago del Estero. Un mes trabajando allá. Qué bueno. Y fui. En la tierra de Rion, sí, ¿no? Y fui con cuatro temas nada más. Yo sabía cuatro temas. Claro, el rey. ¿No sabes lo que trabajar un mes de mariachi con cuatro temas? Claro. Es que el rey, seguramente el rey esclavo. El rey esclavo y amo, la media vuelta, Abelito. Es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. Esa es una hazaña. Trabajar un mes allá, trabajar en la confitería del casino de las termas, todos los mejores lugares. Qué ¿eh? Bárbaro. Con cuatro temas. Con cuatro temas. Es admirable. Y aquí vos me nombraste a algunos artistas de México que veíamos en el cine nosotros. Pedro Infante, Antonio Aguilar, Vicente Fernández. Vicente Fernández. ¿Cómo pronto ese hombre, por favor? Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceves Mejía. Era más actor. Yo era más actor, era más actor. Sí, porque hizo mucho cine. Para mí, lo mejor que hubo en México, y van a pasar los años, es Cantinflas. Claro, Mario Moreno Cantinflas. Es un ídolo absoluto. Es como hablar de Sandrini acá en la República claro, de Chile. Claro, exactamente. Y ese humor sano que tenía. Claro, es verdad. Bueno, y vos me decías cómo yo había empezado. Empecé con este grupo. Yo empecé con este grupo, luego estuve en otros grupos, como Mariachi Real del Yucatán, que ya no está más. Sí. Después con Mariachi San Sebastián. Sí. Y ahora armé mi propio grupo con dos integrantes más. ¿Qué son? Nombrarlos. La trompeta, Haroldo Goiburú, sí. que es músico de las Fuerzas Armadas. Sí. Y Gastón Antunes, su sobrino. Muy bien. Y bueno, yo en la parte cantable y... somos tres porque ya la economía no es la misma de antes. Claro. Vos te podías estar claro, con no. siete personas y ahora está no, muy... claro. ya está muy radiado todo. Yo cuando debuto como animador en esa peña folclórica, el Fortín de Güemes de Víctor Pizzola, en Avellaneda, casi Mitre, Avellaneda dije, no, Alvarado casi Mitre, sí. donde hay un registro de automotor ahora al lado de un supermercado de la familia Alcoba. Conocí a un joven de Catamarca
que cantaba canciones tan lindas. Después me reencontré hace poco porque empecé a ir al restaurante que él regentía con su esposa, ¿no? Ese joven de Catamarca cantaba una canción que yo digo, qué polenta tiene este joven, en ese momento, año 84, para cantar con esa fuerza el seclanteño, un tema muy difícil del folclore salteño. Y era Raulito Herrera. Raúl Alberto Herrera. Me encontré con él varias veces, he ido a comer a su restaurante, amigo de Marcelo Sánchez Blanco también. Sí. Y me contó que el hermano cantaba con mariachi. Él también tuvo una época. Hubo un boom de los mariachis en un momento. Por eso fue en el año 2001, 2002, arrancó con toda la fuerza. O sea, hasta Argentino Ledema le gustaba cantar con los mariachis. Claro, y Leodán también, que muchas veces lo trajo Miguel Rubini acá. Un día Miguelito Rubini me dice, Rubén, ¿cómo puedo hacer para que ustedes estén con mi amigo Leodán? Y bueno, en el Club Huracán, de Mar del Plata, mirá, en el Club Huracán, de Mar del Plata. ¿Y no lo vemos? No se dio. Pero Leodán sí. Qué fenómeno. Ya sigo contigo, porque voy a ver algunas informaciones, si querés, Silvita, locales. Mucho gusto. Para ir matizando. ¡Ah, las quinielas! Perdón, cabeza de novio. Vale, prepare las quinielas, Paco, la apertura para este momento. Silvia, en la introducción comercial. Presenta este momento Estación de Servicio Operadora San Juan de Juan B. Justo y San Juan y Taxicop 477-3333. Para salir de pobre, sígalo hoy al maestro. En acertarle al escolazo, Travesaño es el más diestro. Yo tento, le llevo al cráneo. Ya tenemos los 10 premios de pizarra de la provincia de Buenos Aires. A la cabeza, 3.849, 3.849. Le siguen 6.044, 9.505, 8.880, 0.570, 3.614, 3.476, 7.944, 4.749 y 3.861. Reiteramos, primer premio quiniela bonaerense, 3.849, 3.849. Aquí están los 10 de la nacional. Primer premio, 1.207, 1.207. Le siguen 0.532, 0.662, 0.885, 2.178, 5.749, 0.168, 8.737, 8.924 y 5.373. Reiteramos, primer premio en la nacional, 1.207.1207. Presentó Estación de Servicio Operadora San Juan de Juan B. Justo y San Juan. Lo fundamental, tómese un café con Juan Travesaño. Y TaxiCop 477-3333. Seguridad, rapidez, confiabilidad, jerarquizada trayectoria. TaxiCop 477-3333. La leche en polvo está claro. Es una redundancia. El tema, ese tema que vos, que yo te mencioné, que cantaba Raúl Herrera. Claro, y que Caro y yo, Daniel Toro. Un clásico de Daniel Toro, claro. Como Samba del Antigal y todo, claro, esas cosas. Samba El Principito. Samba Quipildor también lo Samba grabó. Quipildor, sí, no, Samba Quipildor también tiene una forma muy especial de cantar una también. Una polenta la voz. Sí, muy bagualero. Y Raúlito Herrera también. Levante. No sé si sigue cantando Raúl, pero estaba dedicado no sé si a la gastronomía. Y ahora está dedicado a la gastronomía. Está muy bien. Le mando un abrazo a Raúlito. Porque de algo hay que vivir, dice. La Rea decía, sí. Ricardito, de algo hay que vivir. Mientras tanto...